Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. Pero muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Opinando, un periodístico diferente con la conducción de Luis La Rosa, que le damos la bienvenida y las buenas tardes. Bueno, buenas tardes Iván, buenas tardes a los oyentes, a nuestros avisadores. Estamos con este tiempo que no se decide si se va a firmar el verano, si va a continuar el invierno, y la vamos peleando, siempre con la intención y la buena onda de comunicarnos con ustedes cada miércoles, ¿verdad? Queremos saludar, que hace tiempo que lo hemos perdido, que no nos han llamado ni nada, Leonardo Alonso, fiel oyente de este programa, el gordo Leonardo Julián, Fabián Gutiérrez, y también la chita Borges, que sé que está pegada al receptor, escuchándonos hasta ahora. Un saludo grande para ellos. También saludar al avisador Marcelo Suárez, que tiene un nuevo vástago, ya va a cumplir 2 meses. Se llama Luis, como yo. Hoy lo conocimos, al gordito. Que bueno, ya le hemos deseado personalmente a Beatriz y a él la mayor suerte del mundo con el vástago. Pero ahora lo hacemos al aire, por esta emisora. Seguimos adelante con un montón de cosas que tenemos acá en nuestra mesa de trabajo. Primero que nada, pedir perdón en nombre de Joaquín Silveira Colmán, que tenemos agendado para hoy hacer una entrevista. O sea, fue campeón con los juveniles de Aguada el pasado domingo, basquetbolista de la localidad. Que defiende los colores de verde y rojo de Aguada, ¿verdad? Que justo le cambiaron la fecha del, ¿cómo es? del examen. Entonces, justo a esta hora está ocupado. Nos mandó su mamá Macarena por 2 o 3 lados, nos mandó mensajes que no podía concurrir, así que lo disculpamos. Que hay una justificación manifiesta, no es que no tengan la intención de venir, incluso le había gustado mucho la idea a él y a sus padres también. Así que lo disculpamos en el nombre de él, y bueno, si no es el programa que viene, para el otro vamos a contar con Joaquín en este programa, si el barba no dispone de otra cosa.
Bueno, al llegar estamos en el penúltimo programa del año y nos hacemos algunas reflexiones. ¿Qué habrá pasado con los chicos que le pegaron al policía en las criollas, Sociedad Criolla Santa María? ¿Le tomó declaración la justicia y se expidió finalmente? ¿O todo quedó en la misma nebulosa en la que este tema comenzó? Sería bueno saberlo, ¿verdad? Porque esto se ha manejado entre gallos y a medianoche. Y como hemos dicho ya en una serie de oportunidades, vemos una dicotomía, un divorcio entre la actuación policial y la actuación de la justicia. Y este parece una cuenta más del collar, ¿verdad? Porque no puede ser agredido un funcionario policial en acto de servicio y permanecer impune quienes lo agredieron, ¿verdad? Que por poco no le costó la vida al funcionario muy conocido por todos. Y queríamos saber, si alguien sabe algo de este tema, por favor que se comunique acá a la radio, ya le vamos a pasar los números como siempre. Porque teníamos interés en saber en qué quedó esto, si la justicia actuó, si se expidió, si no actuó, ni se ha expedido, o si actuó y no se expidió, o si se expidió y nosotros no sabemos. Lo cierto es que no tenemos ninguna novedad sobre este tema. Y quisiéramos, vamos a pasar si es posible, Iván, los números de la emisora, si alguien sabe algo que nos comuniquen, les mantenemos el anonimato de la persona que nos llame, pero queremos saber la verdad de este tema al llegar a fin de año ahora. 099-4306-31, reitero, 099-4306-31 para mensaje de texto o WhatsApp. También tiene la opción de mandar un audio vía WhatsApp. Y si desean llamar al teléfono fijo, es el 4447-5040. Bueno, ya como dijimos, si quieren identificarse, se identifican. Si no, lo puede hacer en anonimato, porque estas cosas que tienen que ver con la justicia, a veces conviene mantenerlas medio en secreto, ¿verdad? También decir que ayer se celebró en todo el país el Día del Policía. Un poco atrasado en su día, llegué a todos los servidores del orden público. Nuestro saludo afectuoso desde este programa y de esta emisora Caperuza FM 107.7. Otra pregunta que nos hacemos es cuándo las autoridades municipales arreglarán la calle 19 de abril, por ejemplo, y otras en desastroso estado que hay en nuestra villa. Por ejemplo, las calles del Chispero, barrio Canepa o Chispero, que cada vez que pasamos, cuando anduvimos hace pocos días por allá, la vemos más deteriorada, más deshecha y con menos voluntad de hacer cosas por parte de las autoridades. Incluso, y eso es una crítica para un vecino, hay un vecino que tiene el pozo negro, está en la calle. Si uno se empantana allí y va a sacar su vehículo, corre el riesgo de contaminarse en las aguas, en el excremento y en las aguas hervidas, que el pozo negro está saliendo, está en la calle. Digo, ahí hay un poco de material también para los inspectores municipales o quien corresponda del municipio vigilar. Está en la calle de Nelson, al extremo allá, la salida. Ahí está funcionando el pozo negro en plena calle. En plena calle pública. Así como decimos una cosa, decimos la otra. También los vecinos tienen que colaborar un poco, porque si todo el mundo va a tirar sus excrementos a la calle, va a ser difícil que nadie trate de arreglar y ordenar el barrio. Porque tanto hemos peleado desde que tenemos este programa hace ya más de año y medio, ¿verdad? Entonces, al terminar un año, se hace uno todas estas preguntas. ¿Hay intención de parte de las autoridades
municipales de ordenar un poco la casa, de ordenar este pueblo, de acordarse del pueblo o de Villa Solís de Mataojo, cuna y puerta de, cuna de Fabini y puerta del departamento de La Valleja. Yo creo que hay que tirar las orejas a las autoridades. Hay una dicotomía, un divorcio aparente, como lo hemos dicho muchas veces, entre la alcaldesa o la autoridad de la alcaldía y la intendenta municipal. Pero creemos que corresponde tirar las orejas, insistir, salir a la prensa, salir públicamente a decir las carencias que está manifestando la intendenta para Solís. Porque si nos quedamos quietos, si nos apichonamos y nos quedamos quietos, vamos a seguir hasta que termine este mandato, que todavía queda un año y medio, esta intendenta deseando las cosas y no van a estar, ¿verdad? Otra de la justicia, que no habla muy bien en este caso de la justicia. Un señor fiscal romano de apellido, que tomó el caso de los infiltrados en la marcha en contra del G20, a uno de los patoteros le impuso medidas sustitutivas a la prisión, pero la dejó en suspenso en los meses de enero y febrero, hasta que ese señor se tomara sus vacaciones en el balneario rochense de Balizas. Algo anda funcionando mal en este país. No olvidemos que la justicia es un poder independiente del Estado. Feo, feo lo del fiscal de Marras, que debe ser sancionado como corresponde. ¿Cómo es posible que a un delincuente le suspenda la pena porque tiene que vacacionar, tiene que veranear este delincuente? Entonces, a uno que mata al vecino, le pega tres puñaladas, un tiro en la nuca, también le suspendemos la vida hasta que veranee. Después que veranee, vamos a ver cuánto le damos, o a dónde lo procesamos, a dónde lo mandamos. Pero esto no tiene asidero legal ni ninguna forma, y queremos que la clase política meta el diente en esto y el fiscal romano vuele de su cargo, porque yo creo que no es la justicia la que está, es un fiscal, es una persona que está fallando en la justicia uruguaya, que siempre la hemos defendido, y los que nos escuchan semana a semana saben que es así, siempre defendemos la justicia uruguaya, pero este fiscal romano se pasó de listo, reconoció después que se había equivocado, pero con eso no hacemos nada. La verdad que feo, feo lo del fiscal, como decíamos recién, y más feo que el Poder Ejecutivo no le haga la enmienda a este, lo retire de su cargo a este señor fiscal. Si bien es un poder independiente, el Presidente de la República es más que él, ¿verdad? Pasando a otro tema, conmovedor realmente lo del perro arriero alemán en Fray Ventos, que cuando se le caía la casa encima en el temporal de la pasada semana, llamó a cada uno de los integrantes de una familia de sordos, porque con los ladridos no lo sentían, porque era gente sorda. Fue y los despertó a cada uno, los destapó, los llamó a cada uno, y así salvaron sus vidas. Digo, ¿cómo a veces la raza animal es un poco menos animal de lo que parece, y a veces la raza humana no es tan humana como parece? Estos gestos de los animales, que a mí no me sorprenden para nada, será porque uno ha estado siempre asociado con el área rural, no me sorprende para nada, dejan un mensaje, un lindo mensaje, y da para reflexionar, ¿verdad? Este animal no solo se jugó su vida, sino que salvó la de sus amos y la de su familia de crianza, ¿verdad? Muy atinada, además, la política no puede estar exenta, porque la que gobierna el mundo, y menos mal que se gobierne con política y no por dictadura, ni por totalitarismos, ¿verdad? Muy atinada nos parecieron las decisiones tomadas por el plenario de la coalición de izquierda el pasado fin de semana,
con los integrantes de la misma, que se apartaron de la ética en su función pública. No le han evitado que delincan, pero sí que tengan su merecido. Ojalá que todos los partidos políticos de este país sanearan así sus filas para que se tornen más confiables. Es imposible que evitar que alguno se descarríe o alguno delinca, como decíamos recién, porque está inserto en la humanidad de las personas, en cada ser humano, pero que sean castigados como merece. Me es medio parecido al caso del fiscal romano este. Me ha parecido, o nos ha parecido a nosotros, que muy buena la sanción impuesta a quienes delinquieron o a quienes no cumplieron fielmente con su deber al administrar los dineros públicos, y retirarlos, por lo menos, por esta elección, alejarlos de la política. Y no alejarlos de la política, dejarlos de cargo representativo, de que figuren en una lista. Algunos, por vergüenza, ya se van a alejar probablemente para siempre de la política. Y algún otro volverá, pero ya con las barbas en remojo y con el miedo a que le vuelva a pasar lo que su fuerza política lo sancionó en esta oportunidad. Nos pareció una buena cosa, cuando la gente comenta, y a veces uno también se va un poco de boca, que todos los políticos son iguales, que los políticos son todos unos sinvergüenza. Yo creo que no es tan así. Digo, hay gente que anda en política que es muy buena gente, me consta, pero están los que se descarrían. Además, yo creo que la forma que no se descarrían los políticos es tener un sueldo de, por ejemplo, de un obrero de la construcción. Un senador, un diputado, un ministro tiene un sueldo de un obrero de la construcción. Con lo que gana ahí, no da para corromperse ni para comprar conciencia. Pero como ganan tanta plata, da para repartir con algún otro atorrante, más atorrante que ellos, y cubrir sus fechorías. Yo creo que sería muy fácil de solucionar. Cuando rebajemos los sueldos y solamente actúen en política los que tienen real interés de servir a su pueblo, de servir a la gente, quiere trabajar por la gente, y no por los altos sueldos que se pagan y por las altas prebendas que tienen en la política, recién se verá quién es quién, y no tendrán la intención de pisotear al compañero, al familiar, al amigo, para escalar posiciones políticas, porque los sueldos no lo ameritan. Yo no digo que sean honorarios, pero que ganen mucho menos dinero del que ganan, diría un 10, un 20% de lo que ganan, sí. Y ahí se terminaría mucho la corrupción en política. Y va a haber menos políticos también, obviamente que iba a haber. Y capaz que eso le hacía bien, porque iba a haber menos y mejores, y no tanto y tan malos y tan corruptos como hay en todos los partidos. Y que me diga alguno que no, en el mío no, que me diga alguien, en mi partido no hay gente corrupta, no hay en todos. Lo único que a veces la dirección de los partidos no actúa de la misma forma con un corrupto, uno actúan de una manera y otros de otra. Pero esto hay que erradicarlo por siempre para que la gente vuelva a confiar y vuelva a votar con ganas. Porque aquí, si no fuera obligatorio el voto, se quedaría muchísima gente sin votar. Ténganlo por seguro, mis amigos, que quedaría mucha gente sin votar. Bueno, vamos manejando un montón de temas por acá. Y vamos a decir que días pasados se fue de la vida Leoncio Guillén, popularmente conocido por el Chocho Guillén. Un compañero y amigo de nuestros años juveniles, andábamos bastante cerca en las edades. A sus familiares, el saludo solidario
en esta difícil instancia que les toca vivir. Que haya paz en su tumba. Ayer llegó en otro país el cantautor uruguayo Jorge Drexler, ganador de Grammy Latino e incluso de Oscar de la Academia, que otorga, ya sabido, la Academia de Hollywood. Me gustó lo que dijo. Y, o sea, reflejó mi pensamiento. O estamos locos los dos, o algo de razón tenemos. Dijo que hacía años que no veía televisión. Tampoco que no participaba de redes sociales. Que solo escuchaba radio y programas muy elegidos. Y leía bastante. Entonces, estaba un poco alejado del mundanal ruido, del mundanal chusmerío de la, vamos a decir, de la farándula. Fue casi lo primero que dijo este cantautor, que nacido en nuestro país, que está radicado hace muchos años en España. Creo que, sin temor a equivocarme, debe ser el artista del momento uruguayo de más éxito en el mundo, Jorge Drexler. Nombre humilde, muy atinado siempre en su decir. Y me gustó mucho ese mensaje y lo comparto totalmente lo que él dice. Por eso me gustó para reflexionarlo con ustedes. ¿Cómo se llama? El Facebook y estas cosas. Es una terrible herramienta, bien usada, pero como un porcentaje muy grande de la gente no lo usa en la debida forma, lo usa para agredir, para molestar, para criticar y para descargar a veces sus calenturas, descargar su propia impotencia en las redes sociales, no le hace ningún bien al propio ser humano, ni al que emite los conceptos, ni al que lo lee, ni al que lo escucha, y va creando una aureola de resentimiento, de odio, de no sé cómo llamarle, que no viene bien, y como dice en el propio Facebook se puede leer que las redes sociales acercan a los que están lejos y alejan a los que están cerca. A veces uno está entrando a las redes sociales y tiene al padre, a la madre al lado, o al hijo, o a la esposa, y no sabe lo que está pensando, ni lo que está sintiendo, ni lo que le está doliendo al familiar, porque está embebido, metido en la red social. Está metido en las teclas de esa red social, está metido ahí y no ve lo que le está pasando al costado. Y sin embargo se está comunicando con una persona que está del otro lado del mundo. Vive en África, vive en Asia, yo qué sé yo, en el Polo Norte, pero lo que tiene al costado los está perdiendo día a día. Y otra cosa, y esto para los veteranos, otra cosa que le come a uno, a mí me estaba pasando, la visión, le come los ojos, las redes sociales con esa luminosidad que tiene, esa letra chiquita, que usted la tiene que leer bien de cerquita, sobre todo cuando se lee en celulares o en la tablet mismo, ya cuando una computadora grande no tanto, pero también, y la televisión también, la radiación esa lo va dejando ciego. Yo en estos dos últimos años estaba perdiendo la vista brutalmente y esta era una de las causas.
Por eso decidí largar, me quedé atrasado como era antes, pero estoy disfrutando de otras cosas de la vida y mientras pueda lo voy a hacer. Y cuando vea que la tecnología ya me está desbordando mucho, y bueno, como dijo el paisano, le volearé la pata y abandonaré el barco, porque no da para más estar metido todo el día en Facebook, perdiendo la vista, le está comiendo la vista, y seguir insistiendo, alejarme de los que están cerca y acercarme a los que están lejos, me parece que no hace ningún bien. Yo creo que esto va a ser una moda pasajera que va a pasar. Va a venir otra cosa. Ahora veremos si es peor lo que va a venir o es mejor. Pero me parece que va a volver a razonar, a escuchar el canto de los pájaros, a sentir correr un arroyo. A eso no vamos a poder enseñar a los gurises del futuro. Yo digo, por ejemplo, a mis nietos, porque ya los hijos ya están grandes y los hijos de la gente grande como yo ya son grandes. Pero a nuestros nietos o a los hijos de Iván en el futuro, por ejemplo, que es joven, va a ser difícil hacerle volver atrás, escuchar, como digo, el canto de los pájaros, el arroyito que crece, que corre, o ver crecer el arroyo también, que es una novedad, ver las plantas que crecen, esas plantas que después nos produce alimento, que va a engañar a nuestra mesa, ver crecer el trigo, que se muere y se saca la harina, porque el pan, la harina no viene, no se compra en la farmacia, viene es una planta que crece, que hay que plantarla, cultivarla, arar la tierra, deshacer los terrones, sembrarla, fertilizarla, después hay que cosechar ese trigo, tener cuidado que no se moje, después molerlo y hacer la harina, pasarlo por sedazo, pasarlo por zaranda, hacer la harina, que se transforma después en pan en nuestra mesa. Y eso es difícil inculcarle a los chiquirines, como digo, a nuestros nietos o a los hijos de la gente más joven, porque si no lo ven, si están ensimismados en el plástico y en las teclas de una computadora o de una red social, es difícil para hacerlos entender. Entonces, tenemos que, algunos pocos, tratar de que alguien nos copie o de que alguien entienda nuestro mensaje para que no caigamos en estos despropósitos que se están dando y a veces lo que parece un adelanto, tan tremendo adelanto, como se han dado estos últimos 30, 40 años, los adelantos han ido a un ritmo vertiginoso, no como antes, que en 100 y 100 y pico de años cambiaban las cosas, pero ahora en 10 años, 20 años cambian tan rápido y a tanta velocidad y tan grandes los cambios que es imposible seguirlo. Los que somos de otra época es imposible seguirlo. Yo siempre digo, porque uno no es infalible, no sabe de todo, como la gente a veces piensa, pero ¿y este sabe de todo? No, yo digo que no sé, no opino. Pero, digo, es imposible, digo, para uno seguir, que se crió en otra forma, viendo otras cosas, leyendo, escribiendo. Por ejemplo, para comunicarse con una novia, no hace tantos años, 30 años atrás, había que escribir una carta. La carta llegaba a destino por el correo, allá a los 20 y pico días, 30 días, viene la respuesta. Ahora quiere conversar con la novia, en medio minuto está conectado por las redes sociales y está hablando con ella, se está conectando, está proyectando cosas, o está proyectando cosas buenas, cosas malas, pero está proyectando cosas. Digo, era todo más lento, ahora va todo más rápido y más sin sentido. Porque uno siente de los políticos a mucha gente que habla en las redes sociales, y algunos hablan en la televisión y algunos también en la radio, hablan con mucha ligereza sobre temas que no conocen y nos estamos dejando ganar por esta rapidez, por esta locura, por la desazón en algunos casos, tal el culto al bajón. Y contra todas las cosas hay que luchar.
Yo he tenido, en el correr de este año, ha sido un año bastante, bastante malo, por diferentes causas. Una, la salud, que es lo más principal. Pero me han ocurrido cosas inexplicables y cosas bastante duras me han ocurrido. Y he tratado de salir adelante, soy un tipo más o menos, algunos dicen que soy duro, soy bastante blando por dentro, tengo cascarita por fuera, porque ya la vida lo ha hecho, lo ha golpeado mucho y tengo una cierta cascarita, cierto cascarón. Pero me han sucedido cosas. Y nunca he bajado la guardia. Y siempre he venido a enfrentarme a ustedes con la mejor onda. Y a veces puedo ser grosero en algunos conceptos, que creo que no soy grosero. Simplemente digo lo que todo el mundo sabe, pero mucha gente no se anima a decir. Nosotros lo decimos. Tengo la facultad que Iván me deja decirlo, y yo tengo también el coraje y los redaños para decirlo al aire. Y lo doy firmado, no como en el Facebook, que uno agrede a otro la sombra, y eso queda en el aire. No se sabe el que lo lee si es verdad o no es, o queda una cosa flotando ahí que es media rara. Acá, lo que se dice acá, aparte queda grabado, es tal cual. Se dijo y no echamos marcha atrás. Y si tenemos que rectificar, pediremos las disculpas del caso. Pero no andarnos escondiendo, no es el tema nuestro. Bueno, y decir también, que tiene que haber dicho al principio, que este programa va en directo por internet, nos pueden escuchar, y a partir de mañana de tarde por YouTube, el que no pueda acceder el día de hoy, nos puede escuchar por YouTube a partir de mañana de tarde, que va a estar poniendo Iván ahí en el perfil de la radio. Bueno, vámonos con seguito publicitario y volvemos enseguida. Transmite 107.7 Radio Caperuza.